Lo siento mucho, Octavio. No funcionó el tratamiento y ya no te queda mucho tiempo de vida. ¿Claudia? Claudia Justiniano Cabrera. Sí, soy yo. ¿Te acuerdas de mí? No. Soy Octavio. ¿Nos conocemos? Octavio Herrera Flores. Fuimos compañeros durante la universidad por 2 años. Luego me fui a Argentina con mi familia. Ah, creo que sí, ya me estoy acordando. Pensé que nunca volvería a verte. Te busqué en Facebook e Instagram, pero nada. Es que no me gustan mucho las redes sociales. Sí, ya me di cuenta. ¿Por qué me buscabas? Para darte las gracias. ¿Las gracias? 27 de abril del 2007. No te dice nada esa fecha. No. Ese día cambiaste mi vida. ¿Por qué estás diciendo eso? Clase de literatura. Nuestro licenciado Pablo Galindo nos dio una tarea. Hiciéramos un ensayo sobre el amor. El sentido que tenía para nosotros el amor en nuestra vida diaria. Y para mi suerte me tocó leer mi ensayo en voz alta. ¿No te acuerdas? No importa, en fin. Leí mi ensayo y me quedé un poco cursi. Bueno, demasiado cursi y todos empezaron a reírse. Me dio tanta vergüenza. Bueno, la cosa es que, terminando la clase, vos, Claudia Justiniano Cabrera, te acercaste a mí y me dijiste literalmente: no hagas caso de las risas, tienes talento. No deberías nunca parar de escribir. ¿De verdad dije eso? Pensarás que soy estúpido, pero me gustabas demasiado. Esas palabras quedaron grabadas en mí desde entonces. Y te hice caso. Nunca paré de escribir. Fue una suerte haberte conocido porque mañana presento mi segunda novela. Soy escritor, gracias a ti. ¿Quieres ir a ver la presentación? Para mí sería un honor tenerte allí. Es que no sé si podré ir. ¿Por qué? ¿Estás casada? ¿Con hijo? Bueno... No es eso. No tengo ni hijo, ni tampoco esposo. Digamos que no me ha ido muy bien en el amor. A mí también no me ha ido bien en el amor. Bueno, el desamor me ha ido a escribir. ¿Dijiste que te gustaba? ¿Cómo no ibas a gustarme? Intentaré ir mañana. A las 8 en la Casa de la Cultura. Ok. ¿Sabes de qué se trata mi novela? No, ¿cómo voy a saber? Trata sobre la gente que sin darse cuenta llega a cambiarte la vida. Trataré de ir mañana. Me alegro de verte. Yo también. Bueno.